Chicas, muy buenas tardes, bienvenidas. Qué gusto saludarlas. Hola, querida Ángela. Un abracito, querida Sofía. Un beso grandote, Loli, Sonia. Pero bueno, toda España. ¡Qué emoción! Ángelas de Barcelona, España. Sofía. ¿Quién más está por aquí? Loli, también es del Grupo España. Sonia es de Sevilla. ¡Olé! Hola Sandrita, ¿cómo estás? Gracias, chicas. Buenas noches. Yo sé que para buenas noches para las chicas de España, buenas tardes para las chicas de resto aquí de Latinoamérica. Qué gusto que me acompañen el día de hoy. Vamos a trabajar un trabajo lindo, 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 lindo. Nos toca hoy. Vamos a hacer esta corona con esta gallinita, este gallo, el pollito, las flores, los huevitos. Bueno, es un, yo digo que es un proyecto como de relax, ¿no? Porque primero que es muy fácil, súper fácil, con poquitos retacitos que tengas en la casa. Y segundo, que es con nuestra famosa puntada festón o esa puntada que hacemos despacito para que nos quede, para que la puedas hacer a la mano en la sala, en el sofá, a la noche, viendo la tele. O sea, está bien práctico el proyecto del día de hoy. Por supuesto, bien, bien, bien bonito. Por acá tenemos mucha gente. Ya. Voy a volver para atrás. Hola María Hortensia, qué gusto saludarte, qué bonito verte por acá. A todas las que nos están acompañando. Bueno, ahora sí ya empezó a entrar rápido el grupo, por lo tanto ya me cuesta un poquito más leerlas. Pero entró nuestra amada coordinadora de grupo, que es nuestra querida Minsi. Un besito, Minsi. Gracias por tu apoyo. Lili. Y los países que nos están acompañando en este momento, tenemos a todas las chicas en Europa, tenemos desde España, tenemos Ecuador, tenemos México por acá, Perú, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Honduras, El Salvador, acá Estados Unidos, Chile, Uruguay, Paraguay, bueno, todos. Argentina, o sea. Imagínate, Adrianita me recordó. Argentina. Costa Rica. Wendy, sí, Wendy de República Dominicana siempre está con nosotros. Hola. Así es, Sonito. Las cositas a mano tranquilizan. Nos tranquilizan bastante. Y Lina. Margarita desde Texas. Bueno, mis amores, 123 personas en el chat. Recuerden, mi vida, recuerden darle me gusta al video ahora tempranito, así las coordinadoras no tienen que estar luchando tanto. Le damos me gusta para que ustedes me ayuden a que más personas conozcan nuestro trabajo y se unan a nuestro hermosísimo grupo de chat, ¿sí? Así que bueno, ahí las estoy esperando. Consuelo del Rosario, Manosalva Castro, un saludito. Mitzila Coronado Valles Creativos, desde Inglaterra. Gracias, Maribeth Muciotti. Ok. Dice Irina que somos 132 personas viendo y 63 me gusta, por lo tanto nos vamos a actualizar con los me gusta. Les recuerdo también que tenemos un Instagram que es arroba el taller de Sonia. Arroba el taller de Sonia.es España, de la mano de Lucía Franco, y arroba el taller de Sonia. BZLA en Venezuela, ¿ok? Nos siguen y ahí van a tener muchísimas novedades y ahora hay un compacto nuevo de Reels que vamos a colocar esta semana que les va a encantar. Y también recuerden visitar nuestra página web www.eltallerosonia.com, donde tienen en detalle todos los productos que necesitan para hacer sus manualidades y poco a poco van ingresando también los nuevos packs y los nuevos productos que necesitan para trabajar. Listo, 147 chicas y comenzamos a trabajar. Manito arriba, dice Yadi Viviana Moreno. Panamá, Jennifer, sí, Panamá. Bueno, amores, no solamente pueden usar esta combinación de muñequitos de pañolensi con la corona, sino que la van a ver puesta también en una base de madera que le preparamos con las muchachas. La van a ver también en un bolso precioso de yute que estoy preparando para colocar bolsitas. O sea, siempre va a ser los mismos tres muñequitos, pero lo vamos a colocar en diferentes lugares para que tengan opciones de venta, porque sé que este es un producto que lo van a vender mucho para el Día de la Madre, porque es muy bonito, ¿verdad?
Y por ejemplo, si lo quieren como que personalizar un poquito, vamos a decir así. Hacen la gallina, el gallo y la cantidad de pollitos de los hijos que tengan, los nietos que tengan, las amigas que tengan, ¿entiende? Ahí cada uno le va a dar ese toque personal que le hace mucha falta, ¿ok? Lo primero que voy a hacer es correr esto, con el permiso de ustedes, un segundito, igual ahora cuando se incorporan se les muestro. Y el kit de trabajo aquí lo tengo, ya está totalmente listo. Lo voy a desarmar para ir mirando todo. Todo lo que tenemos por acá. Un saludito para Joy que dice, les recuerda a nuestras adoradas amigas darle me gusta al video para ayudarnos un poquito. Esta es la moldería que viene con la foto referencial, con los colores exactos para que te quede igualita. ¿Ok? Y adentro tenemos la lista de los materiales que es súper básico, retacitos. Y luego inmediatamente tenemos los moldes con toda la referencia de cómo y cuántas piezas vamos a cortar. En esta página tenemos la medida del lazo, las tres piezas del lazo. Y también te doy un ejemplo en cuántas otras cosas las puedes usar. Puedes hacer un cuadrito, puedes decorar una cesta, puedes decorar una bolsa. ¿Ok? Entonces ahí no solamente te quedes con la opción de la corona porque puedes usar varias cosas. Con respecto a los materiales, vamos a ir viendo, los voy a ir poniendo acá arriba, después los empiezo a recortar, ¿ok? Pero para eso me toca así tenerla cerca para la comparación, ¿ok? Esto es el cuerpo de la gallina y esto es el cuerpo del gallo, ¿ok? Esta es la parte de arriba de la cabeza del gallo y la parte de arriba de la cabeza de la gallina. Esta es el ala de la gallina, el ala del gallo. Luego tenemos marcados los huevitos. Por supuesto que vamos a darle un agradecimiento súper, pero súper, súper especial a Vanessa Silva, la encargada del taller de Sonia, y a Evelyn, porque han trabajado muy, muy duro para que todos los kits salieran puntualmente, no solamente a Colombia, sino también a España y a Venezuela. Ya todos los kits están en viaje. Las patas, que son cuatro. Esto rojo lo vamos a usar para crestitas. Esta es la cola del gallo. Y tienes un pollito. El pollito sí hicimos clase ya el otro día, más o menos es lo mismo. Sí, quizás lo vamos a dejar para el último porque realmente ya estamos como clara con el pollo. Luego tenemos marcadas las flores que le pusimos a los costados y los centros de las flores. La rafia, los accesorios. Y esto es la pollinita del pollito. Minzy está de vacaciones. ¡Yupi, Minzy! Luego tenemos dos retacitos de tela que las medidas las dicen en el molde, que son para hacer el moñito. Entonces más o menos arriba de la mesa le desplegué lo que necesitábamos. Entonces tenemos dos maneras de mandarles los kits de trabajo. La primera es este paquete que acaba de desplegar acá en la mesa que ustedes ya vieron. Y la segunda es el paquete completo donde viene la corona y la cerca. Como algunas personas nos han dicho que la corona la conseguían en las ciudades, en los pueblitos, en los lugares donde viven, también tenemos la opción de que sea sin corona o sin cerquita. Entonces, ahí ustedes con la persona que se comunica le dicen si lo quieren, así como lo puse en la mesa, o si lo quieren full, todo completo para que les quede igualito. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí tenemos todo. Ya está todo listo. Los primeros que han salido, los que salieron durante toda la semana, más todos los que están saliendo durante esta próxima semana hasta el 20 de marzo, van marcaditos.
Ya después, si se nos complica un poquito y no llegamos a tiempo, seguramente van a ir los cortes de las telitas y les va a tocar a ustedes marcarlo, ¿sí? Pero eso lo vamos viendo porque igual ahí las chicas están, marque que marque todo. Bueno, voy a empezar con el gallo y la gallina. Por lo tanto, el resto lo voy a guardar. Apartarlo acá al costado. El pollito para el final porque ya vieron un pollito por ahí. Llegó Bella Luz. Llegó Lucy. Lucy, Oli, buenas noches. Rosa Jiménez Pérez Rivera, un cordial saludo, señora Sonia, ya regresando de un corto viajecito. Muchos abrazos y saludos para todos. Feliz día para ustedes desde Cartago Valle, aquí en Colombia. Muy bien, listo. Bueno, entonces voy a recortar. Si me quieren ir preguntando algo, chicas, me van preguntando. Yo le digo que va simple, que va doble. Pañolensi. Estamos trabajando con pañolensi y como escogimos unos colores lindos, unos colores así todos de otoño, ¿ok? Hicimos también un pack a pedido de ustedes porque una señora linda me dijo, Sonia, pero ¿por qué no haces un pack con esos colores que sean diferentes al pastelito? Y yo, ¿en serio? Y bueno, entonces hicimos el pack. Y nos quedó así. Miren qué hermosura como quedó. Quedó el amarillo del pollo, el de las patas, el del cuerpo de la gallina, el de la colita, el de las crestas, el del gallo, el de la gallina, el de las hojas, ¿ok? Todos los colores. Puse aquí. Este se los puse de regalo que lo necesitan para el centro de las flores. Entonces, aparte de los 10 colores, le puse el cuadrado para el círculo del centro de las flores, de fieltro. Este sería un material diferente. Le pusimos tierra y otra chica me dijo, el panel otoño, y yo dije, ay, me gustaba más otoño que tierra. Es verdad, son colores de otoño. Puedes hacer un pack de otoño, uno de verano, primavera. Sí, más o menos. Pero acuérdate que las personas son las que le ponen los nombres a las cosas. Yo, a mí no se me hubiera ocurrido cuando la chica me dijo, véndeme un pack de otoño. Yo dije, ups, vamos a empezar a recortar. Cuando vas a coser a mano, que por supuesto esto totalmente a la mano, tienes que marcar y recortar exactamente por dónde marcaste, ¿ok? Como me estás viendo ahora. Un truco que les estaba enseñando a las chicas hoy en clase era que si tú notas que la marca del lápiz te quedó aquí de frente, agarras esta que está acá adelante y la pasas para la parte de atrás y entonces ya la marca del lápiz quedaría por dentro del trabajo, ¿verdad? Ahí está. Vamos a cortar ahora lo de la gallina, lo que es el cuerpo. Es muy bueno este trabajo porque apenas empiezan a trabajar. Como quien dice, ya empiezan a ver la forma y ya, como hoy las chicas de la clase me decían, ¡ay, profe, ya! ¡Ya me di cuenta cómo es! ¡Facilísimo! La cola va simple del gallo. Asegúrense de que le queden con buena formita las plumas. Eso sí me cuesta un poquito a mí cortar porque soy de hacer las cosas rápido. Entonces cuando me encuentro con tanta curva y tanta cosa, me pone raro todo. Fíjense que pasaron 2 minutos y ya ustedes están perfectamente viendo y entendiendo lo que yo estoy presentándole en la mesa.
Las patas también son simples, no se me vayan a complicar, por favor. A Fanny la imagen se le ve como borrosa y a mí también, aquí en mi teléfono. No sé, Adrián, si tocará hacer algo especial. Limpiar el lente. No, pero no lo hagas. Ahí vas a tapar la cámara. Tapaste la cámara. Ya se ve. Más. ¿Cómo van? Esperen que voy a buscar el molde de... Los detalles de Larisa. Hola. Sí, está oscuro porque va a llover, efectivamente. Efectivamente. Hace mucho frío en Bogotá y mucho calor en Argentina, ¿cierto, chicas? Mi mamá me dijo que hace un calor terrible. Lo que pasa es que ahora va a tocar hacer como bastantes cursos. Si bien han ido, hoy estaba en la tienda, había muchas alumnas. Ya vieron en Instagram, yo les puse a las chicas que están trabajando allá en el almacén. También como con este frío no nos deja salir, el calor menos que menos, que no sé qué. Entonces vamos a hacer como más clasecitas de todo tipo aquí en YouTube para compartir un ratito más, ¿sí? Me hice demasiado simpatía. Hola, bienvenida, dale me gusta. De una vez. Gracias. Aquí que me quedó el lápiz marcado, poquito. Lo mando para atrás. Claro, si ustedes lo están haciendo ustedes en casa con su pack o con las telas de la casa y lo marcan con el lápiz mágico e inmediatamente lo cortan, no pasa nada. Lo que pasa es que nosotros estos son los kits que enviamos. Entonces queremos que cuando les lleguen marcados. Si se los ponemos en mágico, cuando les llegan ya se borró todo. Estamos hablando de que pasaron nada más que 15 minutitos desde el encuentro y ya yo creo que ustedes arriba de la mesa ya le ven perfectamente la forma al trabajo que vamos a hacer. Entonces, muy bueno. Y eso que estamos hablando todas, ¿no? Eso que estamos hablando. A ver, Adrián, te voy a poner cómodas las cosas. Ahí. Y solo faltaría la cresta de la señora gallina y ya está. Ya empezamos a... Gracias.
Si ustedes observan la moldería y lo que está recortado arriba de la mesa, se van a dar cuenta perfectamente que uno es exactamente igual al otro, ¿ok? Que se hacen de la misma manera. Voy a empezar por acá. Vamos a buscar nuestra caja de hilos y vamos a sacar los hilos que vamos a necesitar. En principio nos vamos con el blanco antiguo y luego nos vamos con el tamarindo para la parte del cuerpo. En principio vamos a sacar estos dos que son los que nos hacen falta. Para la gallina, el cuerpo, los mismos dos, y el cuerpo con el 362, que sabes que es el hilo que no nos puede faltar nunca porque es el que más usamos. Ángel Ardila dice, la vi en la feria como si viera una famosa. Ay, Ángela, tan chistosa. Ánimo arriba, Joe. Así que es mi princesa. Yo sé que tú, que eres todo risa, sacas, sales adelante. Erika Benavides reportando sintonía desde Bosa. Feliz tarde. Bueno, arrancamos con este. Dejemos, vamos a ponerlo acá al costado. Arrancamos con este. Siempre le dejan el alfiler en el medio, ¿ok? Y comienzan, como ustedes ya saben, a hacer la puntada festón alrededor con mucho cuidadito, ¿sí? Ahí va. Recuerden, las que no tienen la práctica de la puntada, de practicar en retazos de tela que no necesiten. Cuando ustedes practican en telas viejitas, en ropa viejita o en lugares que no necesitan, mantienen la seguridad. Cuando ustedes quieren hacerlo directamente en el proyecto que van a vender, les da mucho miedo, les da miedo de dañarlo y todo eso. Entonces, el gran secreto es practicar en cualquier telita que no le sirva para otra manualidad, ¿okay? Hoy le enseñaba a las muchachas, que la primera vez que estaba haciendo, yo le decía cómo, porque todos tienen su manera de trabajar esta puntada. Yo me quedé con la que es como más rápida, ¿ves? Entonces yo hago así y agarro esta hebra que está acá adelante. Esa es una opción que tengo. Y la otra es que hago aquí y hago un, yo creo que ustedes lo van a alcanzar, a ver, esperen que les acomodo el hilo, ¿ven? Sí, ahí se ve, ¿lo ven? Y meto la aguja en el medio de ese círculo, ¿verdad? Claro, eso es cuando uno lo hace en cámara lenta para que alguien que no sabe cómo es, aprenda. Voy de vuelta. Estoy acá atrás. Aquí. Voy de vuelta. Estoy acá y van a ver que al final se va a hacer una burbujita, un círculo. Esto. Ese anillito. Y en el medio va la aguja y hace así. Cuando ya están llegando a la parte superior de la cabeza, ya sea el gallo o la gallina, porque realmente los dos hacen exactamente igual, recuerden incorporar la cresta. Entonces, colocan la cresta de adentro y ahora sí van a pasar con una puntada normal, o sea, de atrás hacia adelante, tipo un hilván, un basteadito. Graciela Vázquez, ¿todos los moldes van en tela doble? No, Graciela. Las piernitas y las crestas, perdón, las patas y la cresta van en tela sencilla. El alita también, no. La cola. No van todas en tela doble, o sea que ahora te voy a volver a mostrar cuáles van en tela sencilla y cuáles van en tela doble, por las dudas. Bueno, yo les voy a decir algo. Yo voy a hacer esta clase en vivo hoy con ustedes y está muy oscuro. Entonces, después voy a hacer un tutorial con las otras luces y con el teléfono de Vicky, que se va a ver mejor. Entonces, acompáñenme hoy en esta clase que les estoy dando con mucho cariño, pero luego les coloco acá en YouTube
un tutorial con alta resolución y que se vea mejor la lucecita, ¿sí? Ya salí. Ahí salí. Y ahora sí, termino con la puntada Festo. Hasta la otra parte. Eva, la cresta va doble. No, mi corazón, va sencilla. Ya repito otra vez, chicas, lo de sencillo y doble, porque veo que es una duda que quedó entre todas, ¿sí? Entonces, no se preocupen que ya les vuelvo a repetir todo otra vez. Bueno, aquí, cuando llegaron a este punto, que es donde empiezan las ondas de la gallina, perdón. Aquí paran, van a parar, paren acá, dejen el hilo, no, por favor no lo vayan a cortar, ojalá tuvieran muchas agujas y pudieran dejarlo también así, esperando con la aguja, y agarren la siguiente pieza, que sería esta que está acá. Entonces, a las preguntas que están haciendo, esto que está acá arriba de la mesa es el gallito, la cresta es sencilla, la cara es doble, el cuerpo es doble. Las patas son sencillas, es sencilla. Ojo, si quieren ustedes hacerlo doble, perfecto, pero digamos que como que no es muy necesario, ¿sí? No es tan necesario. ¿Qué otro hilo se puede usar? Todos los hilos se pueden usar siempre y cuando respetemos los colores de los hilos, ¿sí? ¿Por qué usamos el apta? ¿Por qué nos vamos más por este tipo de hilo? Porque este hilo desliza fácilmente, es perlado, este tiene unos colores hermosísimos. Y la verdad que todas tenemos este tipo de hilo en la casa. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer esto acá. Y antes que me olvide por qué ha pasado, vamos a dejarla puesta acá con una... con un alfiler ahí, para acordarnos que ahí está la colita. Bueno, y vamos a apartamos esto que ya, gracias a Dios, ya está listo. Y vamos a empezar por cualquier parte, pero yo empecé por acá. Sí, Joe, tú sabes que eso está en el plan. Lo que pasa es que con el tema de que fue la feria, no hicimos tantos videitos, pero eso sería algo... No se imaginan lo necesario que es un tutorial con puntaditas. Ya lo voy, se lo prometo. Prometidísimo. Mira lo que dice. 220 personas viendo el video, 220 me gusta. Significa rifa, ¿sí? Sorteo. Muy bien. Así que hoy hay sorteo. Sí, chicas, el proyecto es, gracias a Dios, muy fácil. Y a mí de vez en cuando me gustan los proyectos fáciles para que descansemos un poquito, que no sea todo tan complicado. Gracias, querida Marianela, un abracito.
Sí, este proyecto lo fue planeado precisamente para regalar en el Día de las Madres. Y salió también por el pollito, porque todo, la verdad que a veces las cosas son sorpresas, no es que uno tanto las crea ni nada, ustedes mismas me van llevando a cómo seguir, cómo salir adelante. Al principio cuando enseñamos a Gloria, la gente preguntaba mucho acá por los teléfonos y que, pero ¿cuáles son los bolsillos? ¿Dónde están los bolsillos? No sé qué. Y yo hablando con Vanessa y con Evelyn, yo le dije, chicas, vamos a tener que meterle algo en los bolsillos porque la gente no se da cuenta dónde, cómo es el tema de los bolsillos. Y le dije, Vane, porfa, que Vane es experta en esto, hazme unos pollitos. Entonces Vanessa hizo tres pollos y se lo colocamos en el bolsillo para que la gente entendiera en qué parte de la gallina Gloria estaban los bolsillos. Cuando yo a la tarde estoy preparando el programa de Teleamiga, ok, Vanessa está cortando una gallina y después un gallo. Y entonces me dijo, no, hagamos toda la familia. Y yo, ah, bueno, dale, hagamos toda la familia. Y así nació esta familia en esta corona, que uno va inventando de acuerdo a lo que ustedes nos van solicitando. Voy a mostrar cómo voy, ¿ok? Para que ustedes también chequen lo que estoy haciendo. Sí, Titi, sí, Titi me pregunta que si lleva relleno. Sí, amor, sí lleva, ya en unos, ¿qué? Sí, 10 minutitos le coloco el relleno y ya estaríamos plantaditas. Adriana Díaz Granado. Adri, mira, les voy a contar algo de Adriana del día de hoy. Adriana lo voy a contar. No, no es un secreto, es algo muy simpático. Adriana fue corriendo a la mañana a llevar este kit porque quería ir haciéndolo así, al tiempo conmigo acá, en el vivo. Entonces Adriana me dice, no, Sonia, yo tengo la gallina alfiletera, la gallina Gloria, ahora tengo la corona. Que... Digo, sí, Adriana, hemos tomado la decisión de hacer un receso por un tiempito de proyectos nuevos para que todas terminemos los últimos que hicimos. Y ella me dice, sí, Sonia, por favor, porque se me acumularon, no sé qué, no sé qué. Y yo le digo, de hecho, vamos a hacer el jueves un portam, un... ¿Cómo se dice? Individual. Un individual de gallina y Adriana. Y ya tienes el molde. Y yo le digo, Adriana, no era que ibas a descansar. Ay, yo quiero el molde, yo quiero el kit, yo quiero llevarme. Yo dije, pero bueno, ¿y entonces? Miren qué lindo, está quedando lindo. Falta poquito. Ay, gracias, Jackie. Un besito. Gracias a las que me vieron, me acompañaron ayer por Teleamiga. Qué lindas. Así es, Manuelita. Este proyecto lo podemos hacer todo el año. Hoy me dijo una señora, hoy a la mañana temprano, muy temprano, fue una señora a comprar el pack, que debe estar acá también. Y me dijo, Sonia, ¿cuántas gallinas me salen? Entonces yo le dije, ay, corazón. Creo que te salen seis coronas. De todas maneras, permíteme que esta noche yo rectifico y mañana te contesto. Y ella me dijo, no, no, no te preocupes. Yo misma hoy a la tarde voy a cortar todo lo que sale del pack y te mando una foto para que le digas a mis compañeras. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Sonita dice que sí, Sonita, ¿verdad? Ya tienes todo. Sonia Santana, mi querida amiga, me dice que sí, ella ya tiene todo, solo le faltaría la coronita. Yo te guardo una, no te preocupes, Sonita. Ok, ¿listo? No se vayan a olvidar de incorporar las patas porque estamos conversando entre todas acá, estamos todos hablando y nos podemos llegar a olvidar. Entonces, para que eso no suceda, hay que colocarlas de una vez para no olvidarnos. Entonces, vamos a ponerla acá. Por lo menos una para con una no me olvido. Si pongo una, no me voy a olvidar. Y aquí voy a dejar una aberturita para rellenar la gallina. El gallo, perdón.
Este color es de gallo. Bueno, aquí ya llegué. Tengo dos cosas que decirle. La primera, que pueden rellenar por ahí por ese pedacito que lo voy a dejar acá al costado de las patas. Y la segunda es que donde va pegada el ala, ahí pueden hacerle un cortecito pequeño y por ahí meterle el relleno. ¿Okay? Así que ahí les dejo esos dos truquis para que sepan cómo pueden hacerlo. Ay, claro, Lu, siempre te esperamos por aquí. Muestro cómo voy porque veo que están incorporándose. Ahí va. Ok. Ahora vamos con esta. Acá al ladito. Lo pongo así para ustedes, así, para ustedes. Y paramos porque necesitamos esta abertura para echar el relleno. ¿Verdad? ¡Ay, cumpleañeras! Los detalles de Lisa cumplió ayer, vale para hoy, vale para hoy. Ayer cumplió mi hermano Ariel, que vive en Argentina, ayer fue su cumpleaños. 53 cumplió. Nació en 1970. Minsi les dice que muchísimas gracias por colocar me gusta, que eso nos ayuda a que más gente nos conozca y nos vea. Sandrita cumplió ayer. ¿Qué Sandra cumplió ayer? Sandrita. Ah, Sandra Rodríguez. Larisa también cumplió ayer. Loli el domingo. Uy, hay muchos regalitos hoy. Qué bueno. Chicas, no le pongan gordo, gordo, gordo. Más o menos, ¿eh? Porque... como es para aplicar, entonces yo creo que, más bien creo que me pasé. Que está un poquito. Ahí está. ¿Okay? No le pongan tanto. Ahí va, listo. Ahora que ya lo rellené, que era lo que estaban esperando, lo cierro. Lo cierro. Si quieres ponerlo ahí, lo puedes poner al teléfono. No te canses. Vamos a colocar el teléfono fijo un momentito aquí, ¿ok? Porque falta un ratito todavía para que no se canse Adrián. Me avisas, Adrián,
¿En qué necesitas que te colabore? Ahí va. Ahí va. Primera parte, entonces ahora este va a ir acá. Para ir acá, tienen que poner el relleno y luego colocarlo. Vamos a acomodarnos. Adrián, tú me dices. Ok, entonces como siempre voy a trabajar acá, voy a dejar esa florcita para que sepan que voy a trabajar aquí. No, está muy lejos. Está lejísimo. Ahí sería. Sí. Ok. Ahí. Entonces le ponen no mucho relleno, sino algo acá a la cabeza y luego lo colocan acá en el cuerpo y cuando tienen la posición que les guste, le ponen alfiler ahí de esta manera y también el alfiler del otro lado para que sea más fácil la costura, ¿ok? Ya lo mostramos, ¿sí? Ahí va y ahí va. ¿Listo? Entonces, ahora cosemos. Acá la puntada que ustedes le hagan va a estar bien, no importa. Yo, como para seguir lo que estamos aprendiendo, le vamos a hacer la puntada festón. Agarrando una vez la parte marrón del gallito y una vez la parte blanca. Yolandita nos manda saludos desde Pasto. Ofelia Fonseca, hasta ahora le parece fácil. Muy bien, Ofelia. Adrián, Missy tiene más me gusta que gente. Las mascotas le dieron me gusta hoy. Bueno, nosotros estábamos aquí rezando que Olivia no saltara a la mesa. Misha está totalmente dormida porque ella es mayor y tiene mucho, mucho, mucho frío. Entonces está en una cobija allá arriba, la verdad no va a salir. Pero Olivia está acá, ahí. Y de hecho me está mirándola porque como la nombré y ella, mi voz la reconoce fácil cuando la nombro. Y antes de empezar el programa ya se había sentado arriba de las gallinas, había desordenado todo. Pero ahora ya está ahí quietecita. Miren cómo les queda hasta ahí. Creo que ya, ¿sí? Bien. Muy, pero muy, pero muy bien. La gallinita exactamente igual. Voy a buscar una que tengo acá ya armada mientras seguimos armando para que vean. Ok, acá hay una gallinita. Van mirando ahí mientras yo voy terminando acá.
la puse bien. Mira, porque estoy sola. Entonces. Sí, sí. Mira Sandra. Sandra dice, estoy desde mi celular, desde mi computador y desde el TV y en todos lados y me gusta. Sandra, más fanática que yo, Sandrita. Ya casi canta el gallo. Ya casi, ya casi. No, lo voy a terminar así, lo rifo. Sorteo una coronita. Que alguna se la... Alguna la tenga en su casa de recuerdo de la coronita del chat. Entonces, la tarea que nos va a quedar para el día de mañana es tener lista el gallo, la gallina, el o los pollitos, los que quieran hacer ustedes, los huevitos, las hojas y las flores. Todo lo que yo voy a tener listo hoy, lo van a tener listo para poder mañana hacer el montaje. No solamente lo, como les dije, no solamente lo voy a hacer una corona, sino les voy a dar otras ideas que tengo por ahí lista, para que tengan muchas opciones de venta, ¿sí? No nos vamos a quedar solamente con... Listo, ahí está, ¿ven? Entonces ya está listo, por supuesto la gallina igualita, y ahora le voy a hacer el pespunte al ala del gallo, aquí, que puede ser con color claro, con color oscuro. Hoy, para el programa aquí, lo voy a hacer en claro, para que lo vean, pero lo pueden hacer del color que ustedes quieran, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces vamos a enhebrar la aguja. Acá. Y vamos a terminar el ala. Y ya le ponemos los ojos y estaríamos listos porque nos quedan 9 minutos. Gloria Lazo, profe, todo español es. Sí, sí, mi corazón. Sandra Gómez. ¿Qué dice por acá? Que se quiere ganar la rifita. Joel, mi bello. Acá en el ala nada, nada especial, solamente un pespunte. O sea, entrar y sacar el hilo como para que resalte en el cuerpito del gallito el ala extra este que le están poniendo. Rebeca, aquí, no, o sea, Rebeca me está contando que en Perú hay lluvia todos los días y... ¿Cómo que? Bueno, voy a leer textual. En el norte del Perú, con lluvias por el ciclón Yaku, está feo, todos los días llueve y también hay descargas eléctricas. Aquí también todos los días llueve. Bernardita me pregunta si puede bordar los ojitos. Sí, sí, Bernardita, puedes bordarlo. Los ojos como ustedes quieran. Acá le pusimos unas perlitas, porque tenemos muchas de 5 milímetros. Ok, va bien, listo. Y bueno, voy a enhebrar con el hilo apta negro, este que tengo acá, para colocarle los ojos. Ya cortamos el pico, ya se lo vamos a poner. Y todo lo que nos está faltando, que son poquitas cositas. En el kit venía el paquete. Ah, ok. Los accesorios vienen así.
a quitarlos de acá. Las dos perlas. Las dos perlas para el gallo y la gallina y las perlas chiquititas para el pollito. Ok. Vamos a ver dónde lo ponemos. Aquí. Ya, madre, que estoy entrando la perla porque justo parece que vine a agarrar una perla que es en serio, que no tenía huequito. Suele pasar, chicas, suele pasar. Acá está. Ok, acá está. Ok, acá está. Para atrás. Y Alan. La perla de la suerte. Bueno, ahora estoy con ustedes acá en YouTube, pero se imagina si estoy en Teleamiga, en un programa en vivo o una cosa así, y la perla no tiene hueco. ¡Qué pena! El camarógrafo fue enfocando y uno no encuentra cómo ponerle la perlita a la manualidad. ¡Qué risa! Número los ojitos, Manuelita, los números 5, ¿sí? Si se lo vas a pedir a Eli... El paquete número 5 trae 100 perlitas, 50 parecitos serían, ¿verdad? Entonces se los puedes pedir. Marilena Caporales, saludos desde Logroño, España. ¿Cuánto mide la gallinita? Ay, Josefina, no traje una cinta métrica. No me percaté de ese detallazo. Mañana te lo prometo. Encontraste, Adrián, muchísimas gracias. Adrián encontró la cinta métrica. Ya les digo cuánto mide. Casi listo. Esos hilitos que me quedan sobrando, tranquila que después se los corto, ¿eh? Pues ahora por, como quien dice, la velocidad de la cuestión. (Risa) 18, 19 con las patitas centímetros de alto. Para la chica que estaba preguntando cuánto medía, ¿ok? Vamos con el pico. Con el pico y con el corazón rojito. Voy a sacar de acá el pico de acá. Amarillo. Ah, no importa. Puede ser amarillo, puede ser naranja. Y lo que va debajo del pico. ¿Dónde está el rojo? Acá está. ¿Será? Bueno, ahorita lo voy a sacar acá. Un poquito más chiquito, queda muy grande.
Igual ustedes tienen el molde. Es con un corazoncito, para hacerles más claras. Un corazoncito al revés. Lo que va debajo del piquito del gallo. O sea, si ves un corazoncito al revés. Para que lo peguen acá. Ahí, bueno, ahorita buscamos pegamento para poner el pegamento todo. Y bueno, estas dos pestañitas son con este hilo que está acá. Ya las vamos a hacer. Y también en el pico tiene unos puntitos que le hizo Vane, bien hermoso, porque Vane es muy, muy, muy cuidadosa y muy detallista. Bueno, la dirección de mi taller, yo estoy acá en Bogotá, estoy en la calle 53, número 1635, el centro comercial grande. Se llama Mundo Arte. Mundo Arte, ahí en la parte del sótano estamos nosotros. Acabamos de renovar el sótano, lo pusimos, el centro comercial lo puso bien bonito al sótano y mi local quedó muy grande, el local quedó grandecito, tiene dos mesones, afuera tiene un mesón de trabajo también, para que vengan a hacer curso, para compartir con nosotros. Y estamos en Bogotá, esta zona le decimos galería, nosotros por acá. Chapinero también le pueden decir cuando vengan para acá. Ok, entonces eso sería, ¿sí? Ya voy a buscar el pegamento para pegar eso. Regálame un segundito. Mientras tanto, Adrián le va a ir enfocando el que hizo Vane, que está acá. Miren, Adrián, para que le vayas enfocando ahí. Mientras yo voy a buscar el pegamento para terminar este otro que tengo también por acá. ¿El teléfono? Ah, quieren decir, ponlo abajo ahí para que las chicas vean el teléfono. Y lo copian. No hay problema. Chicas, este próximo sábado sale una caja a casa de la señora Elizabeth. ¿Ok? Entonces, si alguna que vive en Venezuela necesita algo, por favor no duden en comunicarse con ella para que ella les tome el pedido y me avise a mí rapidito para poder hacer envíos para allá. ¿Sí? Está pendiente de eso. ¿Listo? Mientras Adrián le enfoca ahí, me voy rapidito hasta el carrito para buscar el pegamento. Preparé una serie de cosas especiales por ahí que se las puse en Instagram después para que las vean. Recuerden Instagram del arroba el taller de Sonia para que todos lo revisen de vez en cuando, que ahí le ponemos cosas bien bonitas y le mostramos el salón y todo eso. Dice Ilina, 235 personas estamos viendo el video y tenemos 306 me gusta y yo les voy a contar por qué. Mis amigas que están trabajando en este momento, que porque están trabajando no pueden ver el video, ellas siempre me dicen, Sonia, yo entro, le doy me gusta y me salgo y después con calmita a la noche lo veo para ayudarte. Ellas siempre me cuentan eso y yo de todo corazón y muy súper emocionada se los agradezco mucho, de verdad. Mucho, mucho, mucho. Ok, entonces dejamos la tarea para mañana. Hoy nos toca hacer tarea. Recuerden que los moldes se mandan rapidito, ¿ok? Vía correo electrónico ustedes tienen rápido los moldes para que lo vean. Con respecto al pollito, ese sí lo dejo de tarea porque ustedes tienen un video que hice en estos días del pollo, un pollo. Entonces ese sí no lo voy a coser ahora porque ya ustedes tienen eso adelante. Vamos a ver el tema de los huevitos para ir como quien dice adelantando y el tema de las flores para que varias cosas nos queden súper claritas, ¿sí? Los huevitos vienen aquí, están marcaditos, se recortan así como este y se le hace la puntada festón y la puntada alrededor. Se
Ya lo voy a armar para que lo vean rápido. Y los pueden ir adelantando. Pueden ponerle la cantidad que quieran dependiendo del tamaño que tenga la corona que ustedes piensan armar conmigo acá. Vamos a hacer una dinámica súper, súper divertida que se va a transformar también en un concurso. Durante mañana, hoy no porque hoy recién van a empezar, ¿ok? Vayan haciendo la coronita, viendo el video y se toman una foto y me la mandan, ¿ok? Cuando esté el proceso de lo que están haciendo. Todas las fotografías van a participar de un concurso y vamos a elegir la fotografía que nos parezca, o sea, no sé qué, más novedosa. Aunque todas van a ser como parecidas, las hacemos tipo sorteo, ¿no? Mejor, sí, me gusta, a mí me gusta más así de sorteo, porque todas merecen ganar. Pongo todos los nombres de todas las fotos que llegaron y en una cajita y elegimos. ¿Cuál es el premio? Bueno, vamos a preparar un costurero bien bonito, que adentro tenga muchas cositas para que ustedes amplíen sus herramientas. Coser el huevito. Me gusta, la foto que tenga más like, me gusta. Puede ser. Si no, sorteito. Ya estamos terminando. Minsi, un sancocho de gallina hecho por Minsi será, porque yo, muchacha, conmigo sí que ese premio está bien difícil, ¿eh? ¿A dónde enviamos la foto? A WhatsApp, ¿verdad? Al WhatsApp, al más 57-320-379-7594. Mandan la foto del proceso y después sí, la foto del final. ¿Cómo les quedó lista terminadita? Les voy a poner, porque quiero que hagamos dinámica. Hoy estoy de maestra. Dos. No solamente... hay algo que yo no les enseñé acá, pero que Vane me dijo, profe, vamos a hacerlo, que era la mitad de un huevito con el pollito. Entonces, sin yo darle moldes, vamos a ver quién lo hace. Ahí les dejo otra dinámica. Ok, bueno, hablando terminamos. Ahí está, ahí quedó la abertura. Y ahora lo vamos a rellenar. No es solo para que compraran los moldes, para quien lo haga. Y Lina, tú compraste los moldes, por cierto. ¿Ah, no? Ah, bueno. Ya le vamos a decir a Olivia que es tu ahijada que resuelva. Alicia, lo que pasa es que a veces llegan tantas fotos y tantas cosas que puede suceder. No estamos exentos de eso, que se nos pase alguna fotito o algo así. Puede suceder, Alicia, cómo no. De todas maneras, yo me voy a encargar de... A mí me encanta ver lo que ustedes mandan, de revisar bien todo eso. Ok, entonces acá están los huevitos, que también es la tarea de mañana. Hoy se los estoy poniendo por separado. Luego tenemos las hojas y las flores, ok. Entonces vamos a sacar todo lo que tenemos. Las flores son, chicas, de verdad de kinder. No se me van a enredar con eso. Son unas flores de kinder. Cualquier persona puede hacerlas.
Y las hojas son hojas también, súper fácil. También ya las estoy preparando por acá. Entonces no hay ningún problema. Las marcan como que, como yo siempre les enseño, las marcan en plancha, así, así. Las marcan, las recortan y le pegan su centrito y ya estaríamos listos. ¿Qué me cuentan para ver? Sí, yo siempre hago dos premios. Bueno, siempre hago muchos premios, pero... Hasta ahí la tarea para mañana. Las voy a dejar para que ya se vayan porque sé que van a ir todas corriendo. Las que le falta el molde lo puede pedir, lo compran por correo electrónico para que les llegue ahorita mismo, en, qué sé yo, como en una hora ya Adrián se sienta en la computadora y empieza a mandarlos, media hora. Y las que ya los tienen, que son muchas, que ya lo tenían listo, ya pueden empezar a hacer la tarea que sería esta que está acá. Preparan una tela, las telas rojas también para poder mañana armar los lazos. Y consigan la rafia, que también la vamos a usar para todo lo que es la decoración de nuestra, de la coronita que tenemos por acá. Quiero decirles dos cosas antes de despedirme. Dos cosas que traje por acá. Ok. Pueden hacerla en una corona o pueden hacerla en una base como la que preparamos nosotros por acá, que también te queda súper bonita. Es un pedacito de madera, ok, aquí de esta forma, los huevitos aquí, por decirte algo, estoy haciendo un invento acá, ok. En una madera también la puedes colocar así. Esta es una madera, un pedacito de madera, saben que acá donde yo estoy hay muchas tiendas lindas de madera y pueden hacer eso, o también puede ser una coronita. Trabajé para pintar todas las piezas de que voy a usar de esto, el F173 marrón peluche de oro color, pintura al frío acrílico. ¿Por qué estoy mostrando esta pintura? Porque todas las personas que compraron la mecedora me dijeron, profe, yo quiero pintar la mecedora, ¿cómo hago? Porque no la querían así como les llegó. Entonces la pintamos con esta pintura, ¿ok? Que está acá, y miren qué hermosísima que quedó la mecedora, ya toda ensamblada, toda pegada y pintada con esta pinturita que está acá, que Vane me hizo el favor de pintar con este pincelito que está acá también. Cualquier cosa, si quieren, la pintura la venden ahí en la puerta donde yo estoy. Entonces, si alguien la necesita, me dice, y con mucho gusto, cuando hacen su compra, nosotros se las ponemos en la caja. Igual, a las chicas de España, y en Venezuela no es necesario porque creo que Oro Color está en Venezuela. Entonces, allá lo consiguen rapidito. Ahí contestando a las preguntas que me habían hecho. La siguiente pregunta que me habían hecho es, todas saben, porque están comprando o están preparando, se están alistando, que va a haber un especial, una semana completa de decoración para la cocina, lencería de la cocina. Entonces, el punto número uno es que la primera tela, la tela del bolsillo de Gloria, se agotó, así como me escuchan. Esa tela, la de la toda esa tela se agotó, no la tengo más. Por lo tanto, vamos a cambiamos la tela, o sea, la que ya la tiene en la casa la va a hacer con esta. Y la que no quedó, la de la familia de las gallinas, esta quedó. Entonces le dije a Adrián, bueno, me tocará arrancar con esta. El curso me viene súper bien, o en su defecto, o cualquier cosa, arrancaré con los girasoles. Veré ahí con cuál de las dos arranco. Y las chicas que compraron el panel el año pasado me estaban diciendo, Sonia, ¿qué pasó? Me quedaron los cuadrados. Entonces vamos a hacer la siguiente composición de trabajo. Vamos a trabajar con los cuadrados del panel que nos quedaron a todas que compramos del año pasado, y con la familia esta de las gallinas, perdón, de la gallina con los pollitos. O sea que con esto es que vamos a trabajar.
La que tiene las otras, bueno, sí, la que tiene una en su casa hace mucho tiempo, perfecto, guardada. La que compró una en su negocio cerca, vale todo, todo, todo se vale para que hagan el curso. El curso no tiene ningún costo, va a ser gratis por acá y va a ser con medidas. O sea, vamos a anotar medidas y vamos a trabajar con medidas. Brigitte Belén, buenas tardes, profesora Sonia, soy nueva en el grupo y quisiera ser parte. Ya eres parte de mi corazoncito. Bienvenida. Profesora, ¿qué precio tienen los moldes? Ya se comunican ahorita con Adrián y Adrián les contesta. ¿Qué más? Ah, profe, ¿primero la pega y luego la pintas? No, primero pinto la... ¿De qué estamos hablando? No. Primero, perdón. Primero armamos la silla y después la pintamos. Mira, voy a hacerles un video, pero lo voy a poner en Instagram, ¿ok? Ensamblando, pegando y pintando. Lo pongo en Instagram, un video corto, para que vean cómo se hizo el trabajo de pintar la mecedora. Chicas, gracias por su compañía. Vamos con el sorteo. Necesito que escriban Colombia, las que son de Colombia, por favor. Venezuela, las que son de Venezuela. Y un corazón, las que son de los otros países. A ver si se entendió. Escribo mi nombre y escribo Colombia si soy de Colombia. Escribo mi nombre y escribo Venezuela si soy de Venezuela. Y escribo mi nombre y pongo un corazón si soy de otro lugar. ¿Sí? Gracias. Gracias, Tere. Joemi es de Venezuela, Adrián. Ya las conozco a todas, qué bendición. Lucy, ¿de dónde? Lucy puso corazón porque es de España. ¡Ole! Ahí va. Yo soy de todos los sitios. ¿Quién fue esa? Chistosa. Comenzamos entonces. Adrián, primero vas a elegir el de Colombia, que es la corona de... esta corona. Todavía están escribiendo. ¿Espero? Bueno, espero. La que puso yo no participa. ¿Cómo? ¿Pero qué es eso? El amor. Si eres de Colombia, pones Colombia. Si vives en Venezuela, pones Venezuela. Y si eres de otro lado, pones corazón. Muy bien. Ahí va, Adrián. Quedan tus manos. Uno que diga Colombia primero. Lo que salga. El que salga. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde te ayudo? Tú me dices. Hacia acá, porque no se refleja. Ah, dale, suerte para todas, chicas. Suerte, suerte. Donde cae la flecha. Donde cae la flecha y depende de lo que sea, digo el premio. Zuleima Villalobos, Venezuela. Zuleima Villalobos de Venezuela, que hoy participó de la clase en el chat, se ganó la corona y los moldes. O, Zuleima, si tú quieres, puedes escoger el kit de trabajo. Solamente me escribes acá si quieres el kit completo de trabajo o la quieres terminada. Me parece que para que tú la armes, bueno, lo que tú quieras. Listo, Zuleima salió de Venezuela. Seguimos con la segunda ganadora. Erika Lisette Sánchez de Colombia. Erika Lisette Sánchez de Colombia, amor, puedes escoger la corona terminada o puedes escoger el kit de trabajo completo, todo. Corona, cerquita, las telas, los moldes, todo. Me escribes y me dices qué premio. Me falta uno. ¿Tres kits? Son tres, ¿no? Sí, porque el del corazón. Terminado. El del corazón. Salió Colombia y salió Venezuela y no puede salir un corazón. Pero ¿y si no sale? ¿Y si no sale? ¿Y si yo miro ahí un corazón y digo rápido? Acá tengo un corazón. Ahí.
Carmen, ¿qué? Carmen Rodríguez. ¿De dónde es Carmencita Rodríguez? Para ver qué. Carmen Rodríguez. Es, los que digo son moldes, ¿eh? Se lo mandamos, los moldecitos. El que quiera. Si ya tiene, puede pedir el de cocina, que es el que viene ahora. Uno de cocina, algo así. Un delantal de cocina, algo que le guste. Voy a dejar 3 en tentativa, ¿sí? Por moldería. Voy a dejar a Carmencita, que estoy esperando a que me conteste. Voy a dejar a Marilena Caporal. Caporale, perdón, y voy a dejar a Jessica Alexandra Castro Delgado. Gracias. Terminamos. Chicas, de verdad, muchísimas gracias. Quedó tarea para mañana. Mañana hacemos todos los montajes. ¿Ok? Se los enseño en esta tablita. Los vamos a montar en la cerquita, en la corona, y lo vamos a montar en un bolsito precioso. El día de mañana. Nuestro número, si necesitan algo de nosotros, es el más 57-320-379-7594. En Venezuela, la persona encargada de tomar nota de sus pedidos se llama Elizabeth y su número de teléfono es el 0414-415-5996. La próxima caja sale este sábado y llega el 18 de abril aproximadamente. Un besito, mañana nos vemos, hagan la tarea, sáquense la foto.